una vida perfecta no existe. No, no, lo sé, Ángel. Era un decir. Sé que la perfección no existe. Pero mira, tengo el amor de mi hija, la sonrisa del hombre que me ama, el abrazo de mis amigos. Y por eso me siento así, plena, como me siento en este instante. Qué bueno. Qué bueno por ti y tu riqueza. No estoy siendo hipócrita. Te estoy diciendo la verdad. Te estoy hablando de frente como siempre lo he hecho. Me hubiera gustado ser ese hombre del que estás enamorado. Pero no lo soy. Hubiera dado mi vida por haber sido el escogido. Pero fue él. Tengo que resignarme. Tengo que aprender a perder. Ángel, por favor, no sigas, ¿sí? Te lo juro. Te juro que es la última vez que yo vuelvo a mencionar este tema. Pero hace poco te estaba oyendo esa historia tan bonita. Y la verdad sentí envidia por Andrés. Tú eres el amor. Tú eres el verdadero amor. Tú eres la única mujer que me pudo haber hecho feliz. Públicas me manda decir que como nuevo cliente de nuestro gimnasio te está obsequiando una sesión de entrenamiento personalizada que comienza ahora mismo. Mucho gusto. Soy Dalisa. Daniel. Seré tu entrenadora personal por el día de hoy. La gerente. Sí. No, no lo necesito. ¿En serio? Es un obsequio. Eso es rechazarlo. Está bien. Vamos. ¡Somos los bomberos! ¡Quédense tranquilos! ¡Ya los vamos a rescatar! No se preocupe. Estamos perfectamente bien. No te tengo marida con mi charla, ¿no? No, no, no. En lo absoluto. Eres un gran conversador. Pero sígueme hablando de tu hija. Ay, mi hija, ¿qué te puedo decir? Es la niña más bella sobre la tierra. Y no te lo digo porque sea su padre. Mi bebé es simplemente espectacular, la verdad. ¿Lo dices con tal objetividad de padre primerizo? Bueno, por supuesto. No puedo ser objetivo con mi hija. Es un angelito precioso. Estoy enloquecido por ella. Y por la mamá, claro. Ay, no. No me hables de mi rival porque me voy a poner muy celosa. No, no, es mentira. Ya me queda claro que eres un hombre comprometido. Y a todas estas no nos hemos presentado formalmente. Ah. Mucho gusto. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Ok. Ay, Dios. No pensé que iba a decir esto, pero... pero casi que fue un placer haberme quedado encerrada contigo. Es más, te voy a dar mi tarjeta. Por si acaso, no sé, algún momento... No. No, es que ni siquiera quiero saber cómo te llamas. ¿Tan mal la pasaste conmigo? No, todo lo contrario.
No, no quiero saber cómo te llamas ni siquiera quién eres, porque eres una mujer encantadora. Es una de esas mujeres peligrosas. Uh-huh. Sí, eres demasiada tentación para cualquier hombre, hasta para un hombre fiel como yo, así que mejor así. Está bien. Entonces, bye, hombre maravilla. Ya veo que eres muy valiente para algunas cosas y para otras muy cobarde. Qué lástima. Sí, así soy yo.